Mi próxima invitada es Erika Russo, estrella de Enchufe TV, youtuber, tiene una enorme cantidad de seguidores y se ha hecho famosa a nivel mundial. Además, es hija única. Eso ya dice mucho. ¿En serio? Parecería que te conozco toda la vida, me río. Claro, yo te conozco a través de tus videos. Oh, gracias. Bienvenida. Gracias, gracias. Bienvenida. Ay, felicitaciones por la apertura de tu canal. Yo sé que recién. Gracias. Que vamos me vas a ayudar a promocionar. Claro que sí. Y tú también el mío, porque también empecé. Pero tú no necesitas de mí, yo necesito de ti. Todos nos necesitamos, pero créanme. Yo te necesito más a ti que tú a mí. Esperemos bueno, que sí, siempre sí, tuviste clara la película de que querías ser actriz porque claro. Veías muchas películas de pequeña. Sí, exacto. Te encanta Natural Born Killer. Sí, es mi preferida. Pero, ¿cómo vas descubriendo esto en un país donde evidentemente se va desarrollando la industria del cine, los actores cada vez tienen más papeles, pero sí es un tema como difícil decir voy a ser actriz y voy a vivir de esto? Sí, es verdad. Digamos que mi primer approach, digamos, al querer ser actriz fue en la época que yo vivía en Bolivia y ahí les culpo a mis papás que me han metido esta pasión en la cabeza porque ellos desde ahí teníamos todos los jueves y viernes teníamos reservado para películas, entonces alquilábamos tipo 4 películas que teníamos que ver 2 cada día, entonces de ahí empieza mi pasión. Lamentablemente en esa época nunca consideré en estudiar cine aquí. Porque yo sabía que aquí... Claro, que estaba como un poco más limitado. ¿No? Claro, y era un hobby. O sea, era un hobby. Era como, ah, ¿quieres ser actriz? ¡Qué chévere! ¿Y después qué quieres hacer? No, eso es lo que quiero hacer. Ah, ok. Entonces me fui a Italia porque ahí había. Después cuando regresé, tipo al segundo año de academia, aquí habían abierto universidades justamente para actuación. Bueno, pero tuviste suerte de que tus papás te apoyen a pesar de ser hija única. Yo supongo que habrá sido difícil para ellos soltarte. Y a la única, justo a la única se fue a estudiar. Gestapo. Para no, hacer. Que el huevo. No, pero claro, crecí súper protegida. En la casa vivía mi abuelita. Tengo mi nana que me crió desde nana. Nana y nana. Y entonces era una, sí era como que ¡ah! Entonces yo creo que a los 18 fue como que es lo que quiero hacer. Sé feliz, bye. Tu sueño en realidad es querer actuar en películas también, que ya lo has hecho, también has trabajado en series como Netflix. Sí. Pero en la actualidad es un canal de YouTube, estas plataformas digitales. Uh-huh. Sé que no ves mucha televisión, que ahí tienes tu pantalla de televisión para ver películas, pero que prácticamente no ves la televisión. ¿Cómo le ves a todo esto, esta transformación que hay? Porque incluso YouTube está teniendo pone muchas restricciones a la gente. Claro. Y eso es como que ya está atorando. Creo que, ¿cómo le ves a eso? Cambió YouTube desde en los últimos 2 años. Creo que ya empezó a hacerse un poquito más... más televisivo. Ajá, en ese sentido. Claro. Es súper raro porque al final todo es un círculo, ¿no? O sea, quitamos la tele, pero entramos al digital, pero el digital se está acercando un poco más a lo que era la tele. Entonces, es un círculo. Pero claro, yo siempre quise ser actriz, sobre todo de cine, pero ser actriz es ser actriz a 360 grados, entonces quiere decir teatro, tele, cine, lo que haya. Y sí, me abrí el canal de YouTube y digamos que es una faceta mía que es más que nada para entretener también a esos fans que me están apoyando siempre. Y nada, todo se complementará en un cierto punto, se espera, ¿no? Oye, ya no se limita. Oye, ¿qué se siente tener fanáticos en diferentes partes del mundo? Porque no es lo mismo salir aquí a la esquina y que te reconozcan en Ecuador, pero supongo a ustedes, las estrellas de Enchufe TV, les reconocen en Perú, en México, probablemente en Estados Unidos, en diferentes partes del mundo. Sí, sabes que me reconocen más afuera que aquí. Y eso es algo que es raro. Y eso te hace sentir mal. O sea, digo... ¿Por qué no vemos nuestros talentos nacionales? Eso es lo que digo. Porque es lindo que te reconozcan también en tu país. Pues. Ah, o sea, que aquí no te reconozcan. A veces cuando estás en Colombia o vamos a grabar, yo que sé, en Colombia o en México, de repente es como que todo el mundo te ve te y ubica. Te reconoce. Ajá, y a veces en Quito. O sea, que tú vives mejor aquí en el sentido de tu paz y un poco de ni siquiera tanto tampoco. No, pero no, es lindo que te reconozcan sea adentro que afuera. No te esperarías que alguien te cache fuera. Nunca. ¿Y cómo reaccionas? ¿Cómo de este es cambio que se dio desde que entraste en Enchufe TV? Claro. No, es un honor. Te hace feliz saber que tu trabajo es apreciado por la gente, ¿no? Porque a veces tú parece que actúas desde un canal de YouTube y
capaz que nos dé a mucha gente. Pero después cuando te das cuenta que en Ecuador, afuera, dicen, ah, está mal, ¿cierto? Es la Erika, dices, qué lindo. No hay un punto en el que te estorban estar tan expuesta. Claro, tú eres otra era. Ya parece que yo soy de la era de los dinosaurios. Sí, tampoco. Pero, no es para tanto. Pero tú eres de otra forma, hablando de manera digital. ¿No te llega a estorbar ya tanta exposición? Como que ya vives siempre rodeada del digital, con todas las aplicaciones, con todas las redes sociales, ya siempre estás expuesto. Parece que no estás, pero al final sí estás. Entonces la idea yo creo que es tener cuidado y como que mientras no seas un personaje, sino eres tú misma, entonces por eso la gente capaz te quiere también, ¿no? Todo lo que es Enchufe TV está enfocado a diferentes actores y actrices, uh-huh, y no necesariamente todos son muy jovencitos. Ahí hay otros actores, claro, que una Marta Ormaza, que se me viene a la cabeza, un Mosquito Mosquera, que ya no son, digamos, adolescentes. Pero va a llegar a un punto en el que ustedes van a empezar a ser ellos. Ajá, a ser ellos. Así es. ¿Te da miedo esa transición? Porque antes en la televisión, una persona comenzaba a envejecer, bueno, chao, ya llegó la nueva actriz o la nueva presentadora de la televisión. Sí. Pero ¿cómo se irá a dar esto con el YouTube, que es una plataforma tan nueva? ¿Has pensado en eso? Claro, sí he pensado. Sí pienso. Súper triste. No, te toca adaptarte. ¿Cómo, por ejemplo? ¿Tienes plan B en ese sentido? Decir, ¿voy a estar toda la vida en Enchufe TV o qué voy a hacer? No, bueno, digamos que yo soy parte del elenco oficial desde hace algunos años, pero siempre he sido, entre comillas, actriz freelance. Entonces siempre he tenido mis proyectos aparte, sea aquí en Ecuador, sea en Italia. Entonces también hago a veces producción y hago otras cosas que obviamente me mantienen siempre entrenándome en las áreas del audiovisual en general. Pero te toca adaptarte, o sea, un Alfredo León o Marta Ormaza que pasan del teatro, de la tele, del cine, porque a veces les tocó adaptarse y entrar a digital. Y a mí me tocó adaptarme. Por ejemplo, la radio, ¿ves? A digital, claro que. Exacto. Claro que. Un poquito más joven que ellos. Claro, sí. Pero te toca adaptarte y eventualmente el mundo está hecho también de personas, no de jóvenes, entonces, y esas personas también ven YouTube o ven diferentes plataformas, entonces, bien o mal, te toca adaptar a un nuevo público y ganará quien tiene más creatividad o entretendrá más a ese público al que él comunica. ¿Por qué no ves televisión? Porque no me gustan los programas que entran en la tele. Así de sencillo, no me gustan. Y cuando hay comedias, cuando hay todos estos shows donde actúan y todo esto. ¿Qué te diré? Soy medio rara en el sentido de que... Estás tratando de quedar bien. Sí, ¿no? O sea, algunos son súper bien hechos. No quito que algunos sean bien hechos, nada. Sino que yo soy una... prefiero otro tipo de género. Tipo, me gusta más ver algo de thriller, de suspenso, de horror, de ciencia ficción. ¿Consumes Netflix, me imagino? Muchísimo. Amazon Prime, un montón. Entonces, es como que puedo seleccionar qué programa ver, qué serie ver, qué peli ver. En cambio, con la tele ya no tienes esa facilidad. Entonces, como que veas lo que, sí, cierto, ahí este programa, cambio otro canal, ahí este, no me gusta ninguno. Entonces, fregado. Entonces, ya toca pagar, pues ya no es culpa de nadie, es cuestión de gustos que uno tiene, nomás, ajá. Bueno, yo veo mucho cine ecuatoriano por mi programa de radio, invito a diferentes cineastas y creo que cada vez el cine ecuatoriano ha evolucionado. Las actuaciones cada vez son mucho mejores y todo. La gente va cambiando, pero sigo sintiendo que el cine ecuatoriano es triste. Es blue, es azul. O sea, las películas siempre tienen este toquecín dramático y cada vez que les pregunto a los directores es como que me tuercen la cara en la radio. Es como que no les gusta. Cuando hay alegría, ¿ves? Mira cómo ustedes pegaron a través del sentido del humor. ¿Qué opinas tú? Bójate, hija mía. A ver, yo creo que tú empiezas contando tu realidad, lo que es más cercano a ti. Ya, pero nuestra realidad no solo es pura tristeza. Eso es ahí lo están demostrando ustedes. Claro, eso es lo que siempre he dicho. No digo que las películas estén mal. Por si acaso, ¿no? No, hemos evolucionado, hay grandes actores, actrices, directores, pero yo sigo ya. Pónganle un poquito de alegría. Sí, no. Te voy a dar alegría, pásame un chocolate a propósito.
¿Te gusta? Bueno, a vos te gusta más lo salado, ya. Sí, pero el chocolate no se nega. Ya. No se niega. No, sí. Te voy a dar, son unas pepas de cacao cubiertas con chocolate de Pacari. Ah, ¿en serio? O sea, pepa de cacao con chocolate, hijo de madre. ¿Está bueno? Está buenísimo. Igual después te vamos a dar todo un pack de regalos. Gracias. Te decía que hay como... Pues sí. Sigo hablando. Están buenazos. Y el agua también, ¿no? Bien. Ya. ¿Qué piensas tú? Abramos el abanico de géneros, digamos, pelis de horror no hacen. Recién hicieron como dos que fueron súper chéveres. ¿Por qué no abrirnos de géneros y contar cosas más chéveres? Obviamente en comedia, chuta, tenemos un montón de posibilidades de hacer comedia. Enchufe le apostó a la comedia porque creo que ellos también contaban lo más cercano a ellos. Y era porque eran chicos, jóvenes, recién salidos de la academia y felices entraron de la vida. Con la inocencia. Que esa inocencia y esa parte tan fresca es la que finalmente triunfa. Porque incluso había el riesgo de que, al ser locales con nuestras historias, a lo mejor no se llegara a entender en otros países, exacto, pero nada que ver. Y nada que ver. Y creo que también ellos también contaban su realidad y contaban su día a día. Y por suerte, gracias al gran talento que tienen todos. Que tenemos. Ay, no, muchas gracias. No, yo decía antes, los fundadores, ¿no? que tienen su genialidad, que lograron que nuestro día a día sea también reconocible en Latinoamérica o en países de habla hispana y se identifiquen. Y aunque dos que tres palabras no entienden, pero igual se matan de risa de todo. Pero igual el contexto, se comprende. Y contexto, se entiende. Claro. Entonces eso fue muy, muy chévere. Sí. ¿Tú le dirías sí a cualquier riesgo en el cine? ¿O hay algo que dirías, no, esto no lo haría? Yo creo que siempre tuve un problema, por ejemplo, con hacer un desnudo. Es algo que todavía no he hecho. Pero no descartas. Ahí yo creo que entran en juego varios factores, porque la primera cosa... Mi mamá, mi papá, mi empleada, mi abuela, no. Entran varios factores en juego, entra el factor de guión del director, de qué personaje es, o sea, y depende cuál es tu sensibilidad a ese personaje, si estarías de acuerdo en hacer algo así. Siempre mi respuesta ha sido no. Aquí en el Ecuador te han criticado por algunas escenas que han hecho ustedes en Enchufe TV. No, por suerte no. Siempre hay el chistosito. Sobre todo en internet, ¿no? Hay el chistosito que te manda el comentario. Pero tengo que... ¿Tú te lees todos los comentarios que te mandan? Al inicio sí. Hasta que ya dije no. Desde que tengo mi canal, obviamente me interesa saber las reacciones de ciertas cosas que hago, entonces leo y comento. Pero a veces por la cantidad tampoco alcanzo a leerles todos. Y en los sketches ahí sí prefiero no leer los comentarios, porque ahí sí ya se van de notas. Entonces como que, ok, no veo. No. Según tú, ¿cuál es el encanto de los ecuatorianos? Porque los argentinos tienen su propio encanto, los colombianos, dependiendo de la región... Su acento. Tu acento. Tú que estás viajando por otras partes y que tienes otras experiencias, ¿cuál crees que es el encanto nuestro? Justamente lo que tú decías, que en el cine se muestra tanto una realidad triste y no somos así. Y a mí el encanto del ecuatoriano es el calor que te da. O sea, siempre estamos en una onda como que tranquilos y sí somos sociables y amigables, y eso es algo que yo creo que solo el ecuatoriano tiene. Que puedes venir de cualquier lado y siempre te hace sentir en casa. Eso es algo que... Te voy a hacer sentir en casa, por favor, si me pasas. Te voy a dar un certificado de regalo válido. Dos paquetes, full day spa de termas de Papayacta, piscinas, gruta de vapor más comida. ¿En serio? Ay, muchas gracias. Y gracias también a las termas. Tú que has trabajado en otras partes, ¿qué crítica constructiva le haces? O yo me imagino que tú también haces tus aportes cuando filmas aquí. Son diferentes ambientes de trabajo. He tenido la suerte de trabajar en producciones grandes con mucho dinero, con mucho presupuesto, en donde todos los repartos son súper definidos y cada uno hace su trabajo y también eres como que una pequeña parte de todo ese mecanismo, ¿no? Exacto, ese engranaje. Como en producciones pequeñas en las que eres un elemento fundamental en el sentido que tu aporte va a ayudar a que todo funcione perfectamente. No que en las grandes producciones no, pero obviamente siendo una cosa tan grande, tú puedes tranquilamente ser reemplazado, ¿me entiendes?
Y una cosa que me gusta mucho es que aquí la gente, te repito, como es más tranquila y más sociable, es como que todo con más amabilidad. ¿Qué tienes de italiana? Centro de tu personalidad. ¿Qué tengo? Te mueves mucho las manos. Muevo eso. Ah, sí, Dios, cuando hablo mucho. Sí, cuando hablo muevo mucho las manos. Claro. Soy pasional en el sentido que si me enojo, me enojo, me enojo. Y ¿qué tengo más de italiano? Chuta. Ese chuta no. Ese chuta no, desde luego, es bien de aquí. Creo que los filtros. O sea, no tienes filtro. O sea, la típica que capaz... Sincerota. Claro, mi mami es como que no seas tan así. Hay modos y modos. Dora la pinta. Eso es europeo. No, te lo digo y te lo digo y te lo digo así. Y he tenido problemas. Bueno, sé que te encanta la velocidad a la hora de manejar. Chuta. Que te cargan ahí las multas. Tres multas en 2 meses que estuve aquí. ¿Y eso cuántos puntos menos? Ah, no, pues no, pagas puntos no. Claro, pagas nomás la multa. Me enteré cuando llegué a la... ¿Cómo es? A hacer la matriculación del carro. Ahí tuviste que pagar. Claro, ahí fue como... ¿Qué tal tu experiencia en un Toyota? ¿Te gusta? Amo. Porque es el tercer auto. Que he tenido y es de con el que mejor me encuentro porque sí le da. ¿Y tienes por ese compromiso con la naturaleza? Yo manejo un Toyota y es el que me acolita hacer todos estos videos, el que me acolita. Claro, es un carro súper práctico para la ciudad y el campo, ajá, ¿no? Somos muy dados a dar obsequios, ¿qué te parece? Yo amo este programa porque yo soy una persona enferma por los gadgets y yo amo todos los gadgets. En esto es para que sigas turisteando por el país con tu Toyota RAV. Gracias. Sí. Te gustan los regalitos, ¿no? Bueno, muchas gracias. Qué gusto conocerte. Igual. Imagino que hay tanta gente que quiere ser como ustedes. Te encuentras con niños que dicen, yo quiero ser youtuber o quiero ser actor, actriz. Sí, espero que quieran ser más actores y actrices más que youtubers. Más actores y actrices más que youtubers, ¿no? Porque... Me va dando los guiños ahí. No, mentira. Yo soy periodista, en realidad. Que estoy en el YouTube es diferente, pero yo... No. Claro, se puede vivir de esto. Yo vivo. Yo personalmente, yo con mi canal, por el momento no. Yo como parte del elenco de Enchufe, se ha vuelto, Es difícil porque hay tantas personas ahora. Eso es algo que me impactó mucho, es que en YouTube al final todos tienen voz, entonces cada uno es original en lo suyo. Puede ser que puede un poquito copiarse, entre comillas, pero hay espacio para esa persona también. Entonces llamarlo competencia, no lo veo tanto así. Porque al final tú haces lo tuyo y el otro hace lo suyo y tiene diferente público al que va a llegar. Y somos millones, entonces no les llamaría tanto competencia. Por eso es algo chévere que tiene YouTube, yo creo. Bueno, qué gusto haberte tenido. Igualmente, gracias. Tú eres mucho mejor que yo invitando a las redes sociales, por favor. Y después invitamos al tuyo. Ya. A ver, dale. Chicos, no se olviden y no se pierdan. Por favor, chequen todas las redes sociales de aquí de Michelle. La encuentran en Michelle Oquendo Sánchez en Facebook, YouTube, Instagram. Así que vayan ahorita, suscríbanse, comenten y sobre todo activen la campanita de notificaciones. Eso es importante que les llegue. Eso es algo que hay que... Yo me olvidaba de decir. Es verdad. Dijeron, no, ahora invita a tu canal, por supuesto. Sí, muchas gracias. Y por favor, a mí también, a Colita. No sea malito. Quédese. Me encuentran como, arroba Erika Toa Russo, todo unido, en todas las redes sociales. Twitter, Instagram, YouTube y Facebook. Así. Y recuerden la campanita, eso es esencial. Sí, porque si no, no vale. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Un gusto, en serio, qué chévere. Muchas gracias.